Es muy temprano en la mañana cuando iniciamos nuestro viaje al sur de la región de Antofagasta en dirección a la hermosa comuna de Taltal y muy específicamente al poblado de Paposo, lugar distante a 170 kilómetros de la capital regional, algo más de 2 horas de viaje. La ruta se inicia por el sur de nuestra ciudad, por Quebrada Carrizo, siguiendo por la ruta 5 Norte, y luego tomamos el desvío por ruta B70 y o B710, una para seguir por Caleta El Cobre, Paposo, o la ruta directa a Paposo, por su camino tradicional. Apenas comenzamos a bajar los últimos 40 kilómetros, el llamado Camino de las Cuestas, que dan al territorio y al poblado de El Paposo, se pueden apreciar en la distancia los bancos de niebla, la Cabanchaca, que cubre la zona costera de nuestra región, aquel manto de humedad que da vida y permite la sobrevida de una gran infinidad de especies, algunas consideradas únicas en este vasto y árido desierto. Paposo o El Paposo, para la gran mayoría de los estudiosos y de la gente común, el nombre de este enclave o asentamiento en la zona litoral es Paposo, tal cual, que en lengua kunza significaría lugar de las aguas cristalinas. Esto suena y resuena bastante bien, ya que en estos desolados parajes podemos encontrar una gran cantidad de vertientes y pequeños cursos de agua que contienen agua potable, algo o bastante salinas, pero potable. Más, en la historia de este espacio nos hemos encontrado con referencias que la nombran como Nuestra Señora del Paposo y o El Paposo, textual. Ahora bien, si vamos a buscar esta definición, la toponimia, en las lenguas del interior de nuestra región, El Paposo significaría el hablador. Otro detalle importante, en la cercanía de este poblado se encontraba el hito 25, hito en donde se estableció el límite de nuestro país por el norte. En la actualidad, este lugar y estos espacios son conocidos y reconocidos por su gran biodiversidad. Son, sin duda alguna, los oasis de niebla más importante del norte de este país, llamado Chile. Ahora bien, ¿qué son los oasis de niebla? Han de saber que en las partes altas del farallón costero y de la cordillera costera, que se extiende a lo largo de la costa del norte de Chile, se encuentran algunas áreas relictas, únicas, conocidas como oasis de niebla. En estas zonas se da un fenómeno en donde el aire frío, cargado de humedad, queda atrapado bajo una capa de aire cálido. En consecuencia, un banco de nubes extracúmulo se desarrolla entre los 300 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en niebla. Este suministro casi constante de agua sustenta islas únicas de vegetación en una gran extensión del desierto, hiper o semiárido, lo que lleva a niveles muy altos de endemismo de especies. Normalmente, los bancos de niebla, conocidos como Cabanchaca, alcanzan y envuelven pequeñas montañas y o empinadas laderas costeras que están orientadas al sur o sureste. Estas formaciones tienen dos estaciones, una estación seca y una estación húmeda, principalmente entre julio y noviembre, con un ciclo diario característico
en donde la niebla proporciona la humedad que tanto se necesita. Sin embargo, durante los eventos de El Niño, ocurren altas precipitaciones durante el invierno austral, precipitaciones que pueden quintuplicar el promedio anual del área, lo que resulta en el desarrollo de vegetación, especialmente de hierbas efímeras, y la reposición del banco de semillas del suelo. Geografía del territorio. Inmediatamente al este de la actual población, el farellón costero, muy visible, constituye la antesala de la cordillera de la costa, denominada Sierra Vicuña Mackenna, que en este sector presenta elevadas cimas, con alturas superiores a los 2.200 metros. Este macizo montañoso realiza la función de biombo climático al impedir la llegada de la humedad costera al interior de la provincia de Antofagasta, dando lugar a los sectores más áridos del desierto. Estas alturas provocan que el Paposo presente abundante nubosidad diaria y anual, debido a la condensación de las masas de aire del anticiclón del Pacífico. Tales nubes se transforman en niebla costera, denominada camanchaca. Este fenómeno es el que permite la presencia de agua abundante en la zona. La sumatoria de estas características geográficas hacen de la parte alta del Paposo una de las zonas con mayor riqueza faunística de la región de Antofagasta, Chile. Sobre la flora, en términos generales, la rada de Paposo posee matorral subdesértico costero, así como del claro desértico, denominado por formaciones preandinas de cactáceas columnares, suculentas y otros ejemplares de flora xerofítica, comunes a toda la región de Antofagasta. Los distintos estudios desarrollados en el área han determinado que el 58% de las más de 540 especies posibles de encontrar en los alrededores de Paposo son endémicas de Chile, y de esta, sobre 16 se desarrollan exclusivamente en este lugar del planeta. Por otra parte, constituye uno de los más preciados componentes del patrimonio natural de la comuna, de Taltal y de nuestra región. Aproximadamente a una elevación de 400 a 700 metros sobre el nivel del mar, se produce el centro de la diversidad de especies en el área. La especie dominante es la Euphorbia lactiflua, el lechero, que se presenta frecuentemente con el Lycopersicum chilense dunal, el tomatillo. En la parte superior de esta zona se encuentran en abundancia los chisantus y las astromerias, especialmente la violácea, la efedra breana y la proustia cuneifolia. Arriba de los 700 metros y coincidiendo con el límite superior de la neblina, se presentan las columnares y las copiapoas, además de una de las especies más resistentes a la sequía, la Loaza fruticosa Philippi. Gracias a la diversidad de la flora y la presencia de agua, pueden sobrevivir pequeños ecosistemas dominados por la fauna del lugar, destacando a las aves, al sapo atacameño, guanacos, zorros, ratones, especialmente al ratón orejudo, y un marsupial, la yaca. La vida al límite.
Cuando la Camanchaca ingresa lentamente al continente, va dejando su carga de vida en el territorio. Las grandes columnares que dominan las alturas se pueden ver cubiertas de un gran enmarañado de vegetación. Esta vegetación corresponde, en gran medida, a líquenes, que cuelgan cual enormes barbas, y se les denomina como tal, barbas de viejo. Estas cumplen la tarea de atrapar las minúsculas gotas de agua, cual atrapa nieblas. Es de aquí, de donde extraen el agua los animales, las aves y los insectos del desierto. De igual manera, son varias las especies de flora que viven al alero de estas columnares, de la Aulichnia equiquensis. No todo es maravilloso. Esta humedad dura muy poco, hasta que asoma el inclemente sol. Así que la fauna de este desierto extremo debe actuar rápido, antes que todo se seque. El paposo es parte de la historia y del patrimonio de nuestro país, un país llamado Chile.